Juventus Corazón de Mariano Melgar ha hecho historia, y es que ha clasificado a la etapa departamental de la Copa Perú luego de derrotar 2-1 a Internacional. La victoria no iba a ser fácil para Juventus, por más que desde el primer momento replegaron a un Internacional que salió sin decisión. Ravelo, Salas y Cornejo daban esa dosis de experiencia que se precisa para este tipo de certámenes, pues era la primera vez en el año que Juventus se enfrentaba al campeón de la Liga del Cercado. En ese primer tiempo, Internacional mostró poco para comentar, más bien Juventus generó las más claras. Minuto 40 del primer tiempo, Enrique Coila convertía el primer tanto para Juventus. Así terminó el primer tiempo, con la victoria parcial para Juventus. En la segunda parte del juego, con el ingreso de Alexis Burga y de Marco García, Internacional mejoró notablemente. Coila tuvo para aumentar, de la misma forma Luis Salas, pero la fortuna no estaba aún con ellos. Sobre los 25 minutos del complemento, Juan Carlos Castellanos ponía el empate. El empate colocó emoción al partido. Mario Dertiano empezó a destacar y dar seguridad a Juventus Melgar. Tras esta acción, Joel Ravelo volteaba el match. El cronómetro marcaba 33 minutos del segundo tiempo. La victoria ya estaba encaminada, solo tenía que ser manejada. Marco García era expulsado con justicia. Internacional tenía pocos argumentos para hacer pelea. Resultado final: Juventus Melgar 2, Internacional 1.